Buenas. Esa cierra mal, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos la rueda de prensa de Javier Aguirre, postpartido. Como siempre, porfa, presentaros con nombre y medio, una pregunta por turno. Empieza cuando quieras, Alberto. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto Hernando, Cadena Ser. Enhorabuena por la victoria. Todos los partidos, cuando terminan, me fijo a quién somos. Eres el primero prácticamente en enfilar el túnel de vestuarios. Hoy has permitido tomarte tu tiempo, salir un poco más al campo, saludar. No es matemático, pero sabe a permanencia esta victoria, ¿no? Mira, no me fijaba en eso, Alberto. Siempre saludo al míster rival, siempre sea el resultado que sea, y enfilo para afuera. Pero había un mexicano, hay un mexicano en otro equipo, y lo empecé a buscar. Eso me pasó hoy. Saludé a mi mujer, lo empecé a buscar y al final él estaba en el banquillo y salió a buscarme. Sí, fue por eso, pero Víctor, ni es superstición. Simplemente me parece que los jugadores son los que merecen esto. Pues el aplauso de la gente, el reconocimiento. Yo, vamos aquí delante con Paco. Paco Muñoz, de Onda Cero. Lo puede conseguir matemáticamente, si no esta jornada, la próxima. Pero nota que al jugador este tipo de situaciones les pesan. ¿Los ha notado un poco? Digo, para justificar según qué tipo de reacciones a veces de los jugadores. ¿Los nota con esa tensión que hubiese sido mucho mayor faltando una jornada, faltando dos? Sí. A ver, yo te digo, Paco, que estamos aquí, no hemos estado en descenso nunca. Entonces, no me ha tocado estar en descenso con este equipo. No sé qué reacción pueden tener. Sí digo también, y ayer lo comenté, ayer puede ser, desde la final de la Copa del Rey, el equipo tiene un desgaste anímico brutal. Brutal. Es decir, no decía yo de la resaca, coopera, te viene el Madrid, te viene, vas a Sevilla y Cádiz, partidos tremendos, te viene el otro de Atlético de Madrid. Entonces era muy complicado ese Tourmalet o como sea. Y no pudimos con la presión, no pudimos con el estado anímico, no pudimos con... El rival fue superior, desde luego, ¿no? En Sevilla hicimos una buena primera parte, en Cádiz también buena primera parte, hoy una buena primera parte, pero las segundas partes el equipo nota ese desgaste, yo anímico más que físico, porque tenemos datos muy buenos, en entrenamientos muy buenos, pero anímicamente el equipo estaba lastimado. Yo creo que este es un refuerzo a la moral, lo creo de verdad, y no vamos a cejar en el empeño de dejar el equipo en primera división. Ese es el compromiso de todos. Lo hicimos desde el minuto uno en la pretemporada y yo creo que lo estamos cumpliendo, pero todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo. Miki. ¿Qué tal, mister? Enhorabuena, Miquito, USB3 Radio. Voy al tema un poquito de su renovación, porque la permanencia es prácticamente virtual. Usted, como hombre de fútbol que ha estado tantos años en banquillos, ¿qué sensación tiene? No, es verdad que no ha habido contactos, como usted dice también el... Juanmi, ¿no está? No he venido. Ay, quería que me diera los 8 nombres que han salido. Porque él me dijo de 8. Y le iba a preguntar que me dijera quién para sugerir uno bueno. No sé, qué sensación tiene, mister, desde el club, que no hay contacto, no sé. ¿Qué palpito tiene usted? ¿Cree yo, que continuará por el club? Yo tengo experiencia, y ayer me preguntaba José que el año pasado había sido antes del contacto porque estábamos salvados antes. Tengo experiencia en esto, estoy seguro que una vez que esto concluya matemáticamente, porque bueno, todavía hay alguna margen por ahí, pero esperemos. Bueno, Cádiz si gana, seguimos saliendo a distancia y faltarían un partido menos, pero seguimos a 6 puntos, ¿qué puede pasar? Entonces estaríamos todavía haciendo cuentas y desesperándonos para que llegue el final. Yo creo que una vez que matemáticamente podamos respirar tranquilos, yo creo que esto, pues no sé, tendríamos que juntarnos, entiendo que sería así, tampoco pasa nada. Yo creo que no estamos ninguno preocupado, estamos ocupados en salvar el equipo. Eso es mi misión y en ello se me va el tiempo. Lo otro, no lo invierto tiempo, no me quita el sueño. José. Sí, Javier, José Peña, Metres Televisión. Volviendo al partido, ¿qué valoración haría del equipo diferenciando un poco la primera de la segunda parte? Porque sí que es verdad que al Mallorca se le ha visto muy atrevido, con muchas ganas en primer tiempo, hasta que ha conseguido el gol. Y una vez el 1-0, ha dado la sensación tal vez que se ha preferido más guardar el resultado que... Y no será por órdenes mías, créemelo, no será por órdenes mías. Porque el jugador es el que decide ahí dentro y es el que
valora y dice, me hace mucho que no ganamos, vamos a hacerlo así, tal y cual, vino al medio tiempo, intentamos. Sí es cierto que la segunda parte, la entrada de Molero nos hizo mucho daño, nos obligó a que saltaran más los centrales, había más espacios, eso nos hizo daño, pero bueno, yo creo que los jugadores son los verdaderos protagonistas. Yo recuerdo una experiencia que tuve en un equipo en México y con un punto nos salvábamos y fuimos a jugar a campo de un rival que estaba descendido, ya no se jugaba nada, estaba esperando el verano. Y yo los arengaba, vamos a hacer hasta 5 goles y nos olvidamos. 0-0, 0-0, 0-0. Voy al mismo tiempo, les dije de todo. Puta madre, pues vamos fuera. Es increíble, si el equipo rival no quiere saber nada, ya están de vacaciones. Vamos a meter goles. 0-0, 0-0. Al final me dijo, ¿qué, mister? ¿Qué? 0-0, nos quedamos en primera. Entonces, porque nosotros necesitamos uno para la permanencia. Entonces, ya te digo, al final ellos deciden muchas cosas. Nosotros tenemos 15 minutos al medio tiempo y 5 cambios para intentar mejorar. Yo creo que la primera parte fue bastante buena, coronada con un gol. Y bueno, así hemos perdido hace 8 días. El Atlético también nos hizo un gol al minuto 4 y yo no recuerdo que nos haya metido en nuestra área. Al contrario, se tiró atrás, se tiró atrás y se llevó los 3 puntos. Nosotros hoy, yo creo que el gol vino bien, seguimos insistiendo, buscamos un segundo. En el vestuario hablamos de matar el partido con un segundo y no lo matamos. Raico hace la gran atajada y luego tenemos un par de cosas, pero no sé. Yo creo que también el trabajo mental del jugador es complejo y al final de cuentas ellos ahí en el campo toman decisiones muy importantes. Sí. Luis Ángel. Hola, Javier. Luis Ángel Trives de la cadena COPE. Ayer en la previa del partido hablabas de que a Las Palmas le gusta tener el balón. No sé si te ha llamado la atención el planteamiento de la primera parte, porque ha sido todo lo contrario. Os ha dejado el balón a vosotros, el equipo. Y no sé si te ha llamado la atención la salida de ellos. Yo creo que se la quitamos, más que nos la regalaron. Creo. Te voy a decir por qué. Porque ellos no pegan pelotazos, juegan y juegan, no paran de jugar. No sé, no vi los datos. ¿Qué posesión tuvieron más que nosotros, seguro, ¿no? La segunda parte tuvieron más de 70 yardos y la primera un 30. Ah, entonces... Primera más vosotros. Ah, ya. Sí, bueno, yo sabía y es un estilo y felicité a Xavi, al míster de ellos, porque da gusto ver un equipo que juega bien al fútbol y como ellos, lamentablemente hoy pueden empatar y no empatan, seguramente si repasamos estos 10 partidos que iban sin ganar, seguramente han merecido algo más. Pero bueno, es fútbol y es el que mete la pelota. Ya decía yo hace 8 días aquí que nos hace un gol empezando en el Atlético de Madrid y guarda la ropa y no puedes, y te pegas y no puedes. Después. Nada, hoy en día y en los últimos 8 o 10 partidos de liga se cierra todo, se buscan los puntos más que otra cosa y estamos ahí todos en la guerra. ¿Preguntas? Sí, Alberto o José, sí. Javier, yo le quería preguntar un poquito cómo está el vestuario con usted. Todo este tema de la renovación, que al final tampoco vive ajeno a esta situación el vestuario. Yo quería saber, usted que siempre ha dicho que está muy con ellos y ellos muy con usted, ¿qué feedback le están dando de todo este tema al respecto? No hablamos de eso. Yo les he pedido compromiso hasta el final. Pase lo que pase, aquí hay gente que termina contrato, hay gente que está cedida. Les he dicho, hoy nos debemos a este escudo. Y el escudo y la afición, ya lo he dicho, es lo único que queda. Los demás estamos de paso. El escudo y la afición. Los demás, unos antes, otros después, nos iremos seguramente. Y aquí sigue esto, la afición y el escudo siempre permanecerá. Entonces, les pido compromiso para gente que creyó en nosotros, que nos paga. Somos empleados del club, nos debemos al club. Y más allá de las relaciones personales que puedes tener más afinidad con unos que con otros, por razones obvias de edad o de gustos o de yo qué sé, yo siempre digo, es normal que el suplente está enfadado con el míster, es normal que el suplente no te quiera dar la mano, es normal que el que quitas de cambio o el que no juega, pero yo que estuve ahí sé los tiempos de acercamiento, sé los tiempos de… Hay jugadores que solo… No necesito ni decir nada. Solo mirándolo saben ellos lo que quiero. Hay otros que hay que mimarlos mucho, abrazarlos, si ven para acá, mira, te pido una disculpa, o esto, o lo otro, yo qué sé, no has jugado por esto. Todos son distintos, son hijos de padre y madre, y todos quieren jugar. Y todos para su representante, su agente, y su familia, y su mujer, y sus redes sociales, son los mejores. Y el míster es un hijo de puta.
el que no juega. Acabamos con Alberto. Sí, mister, muy rápido. Siempre dices que si tú no haces el trabajo en tu parcela, te da bastante igual lo que hagan los demás, que lo primero lo tuyo y el trabajo está hecho. No sé si tienes mejores planes mañana a las dos que ver el partido del Cádiz-Getafe, si te inquieta que se pueda reducir la distancia. Mira, te voy a decir, pero conozco a la señora que vive conmigo hace 41 años, voy a decir, viene mi hijo, está mi hijo aquí. Está mi hijo aquí porque te voy a hacer casa el mes que viene. Entonces, sus amigos le preguntan, pues, despedida soltero, le vendan los ojos y le suben a un avión. Y ese avión puede ir a Turquía o puede ir a Canarias, por lo tanto, a Mallorca, tócate los pies. Y abrió así y dijo, puta, aquí vive mi papá, no jodas, ¿dónde? Y se le van allá, qué bonitas playas hay por Arta, es que el bigote es de Arta. Y el Sergi me dijo, una playa preciosa, mi amigo tiene una casa aquí. Le digo, pues tiene narices, que vengas tú. Entonces seguramente no veo el partido. Seguramente no veo el partido. No en vivo, ¿eh? Porque luego lo dejo grabado, lo veo en la noche, tal y cual, porque y estaré ahí con el móvil ahí, entre caña y caña. Vale, pues hasta aquí la rueda de prensa. Muchas gracias. Sí.